Empezamos con puntualidad. Muchas gracias por la presencia de todos vosotros. En el Congreso Nacional de Medio Ambiente de hace 2 años, Aquamed organizó una sesión análoga a la que vamos a tener esta tarde para hablar sobre uno de los temas fundamentales que en cuestión de medio ambiente tiene planteado España: la gestión sostenible de los recursos hídricos. Y Aquamed la organizó en virtud de la encomienda que tiene de la administración estatal, digo hace 2 años, en virtud de la encomienda que tiene de la administración estatal para desarrollar un importantísimo programa de infraestructuras hidráulicas, valorado aproximadamente en unos 3.000 millones de euros, cuyo objetivo, precisamente, es hacer una gestión más sostenible de los recursos hídricos en algunas de las zonas más escasas en agua de nuestro país a lo largo de todo el Mediterráneo. 2 años después, y en el marco de este 9º Congreso Nacional de Medio Ambiente, cuyo lema es precisamente "el reto es actuar", pues parece oportuno volvernos a replantear esta misma cuestión. No desde el punto de vista de cómo ha evolucionado el programa de inversiones de Aquamed, que afortunadamente avanza a buena marcha y está consiguiendo gran parte de sus objetivos a lo largo de estos 2 años, sino volvernos a plantear la cuestión desde el punto de vista del problema general de una gestión sostenible del agua en España. Porque efectivamente sobre este objetivo parece que no hay ninguna duda, porque sería incluso incorrectamente político hacerlo, y precisamente eso es una prueba de que el mensaje va calando en todo el mundo. Como digo, ese objetivo sigue siendo prioritario, no ya porque lo diga la directiva Marco y lo diga nuestra propia legislación, que también lo dice, sino por una cuestión de mero sentido común. Es una necesidad que aseguremos la disponibilidad de los recursos hídricos para todas las generaciones futuras. Y eso, a mi modo de ver, implica compatibilizar, armonizar dos objetivos que sin duda son difíciles de conjugar. Por un lado, tenemos un objetivo de protección de los recursos hídricos, que muchas veces con una prosa verdaderamente burocrática, excesivamente tecnocrática, establece la directiva Marco en nuestra propia legislación de aguas, cómo se protegen esos recursos, pero que en definitiva, y dicho de una forma sencilla, ¿qué significa, a mi modo de ver, esa protección de los recursos? Pues acabar de una vez por todas con la sobreexplotación de los recursos hídricos, tanto en cantidad como en cantidad. Ese es el verdadero objetivo de la protección de los recursos. En definitiva, en prosa burocrática, es lo que viene a establecer la directiva Marco y nuestra propia legislación. Y conseguir esa protección, acabar con esa sobreexplotación de los recursos, en definitiva lo que significa es reducir las disponibilidades, entre comillas, para aprovechar. Es decir, hay menos recursos que podrán aprovecharse, puesto que los flujos a través de los ríos, a través de los acuíferos, a través de los espacios protegidos, esos flujos de recursos estarán menos disponibles para las necesidades de aprovechamiento. Siguiente, partimos de unas circunstancias más difíciles que las que ha habido en el pasado, porque además de esos objetivos de protección, sin duda también habrá unas menores disponibilidades como consecuencia de los efectos del cambio climático, que ya estamos advirtiendo muchas veces en un descenso continuado y sistemático de los recursos disponibles en nuestras propias cuencas hidrográficas. Y esa reducción de las disponibilidades hay que hacerla compatible, lógicamente, con que necesitamos aprovechar una serie de recursos para dar respuesta a nuestras necesidades por el contado de abastecimiento, pero también para dar respuesta a otras necesidades sostenibles de unas actividades económicas vinculadas al agua, que están en el ánimo de todos, pues la agricultura, la industria, la energía, el turismo. Y al hacer compatibles esos objetivos, protección y atender a nuestras necesidades de agua, sin duda es el núcleo de conseguir, no de ver, de conseguir una gestión sostenible del agua. Para eso yo creo que necesitamos dos cosas. Por un lado, ser más eficientes, manejar con mucha mayor eficiencia ese inmenso patrimonio de infraestructuras hidráulicas que tenemos en España
que es el fruto del esfuerzo de muchas generaciones, esfuerzo técnico, económico, personal, y enfocar también las nuevas infraestructuras convencionales de aprovechamiento del agua, también desde ese punto de vista de sostenibilidad y de mayor eficiencia, eso por un lado, ser más eficientes, y por otro lado, necesitamos también incorporar recursos externos al sistema, es decir, externos al ciclo natural del agua, otros recursos que llamamos, valga el juego de palabras, convencionalmente los llamamos no convencionales, pero que verdaderamente cada vez son menos convencionales, pues tenemos que tener aseguradas esas dos cosas, mayor eficiencia y esa aportación de nuevos recursos. Para las dos cosas no son necesarias, no son imprescindibles las nuevas tecnologías. Lo de nuevas también es convencional, naturalmente porque hace mucho tiempo que dejaron de ser nuevas, pero sin duda hay que mejorarlas, hay que perfeccionarlas, hay que ampliarlas. Y disponemos de ellas. Disponemos de ellas en cuanto a un uso más eficiente. Tenemos ahí todo un abanico amplísimo de nuevas posibilidades que cada día se concretan en múltiples aspectos, pues desde la gestión integrada de los sistemas hídricos hasta el control de redes, pasando por la prospección de las aguas subterráneas o por la modernización de sistemas. Todos estos son instrumentos que tenemos ya disponibles y que nos facilitan el ser cada día más eficientes en el manejo de los recursos y en el manejo de las infraestructuras. En cuanto a las nuevas, a estos recursos no convencionales que llevamos, de momento desalación y reutilización, pues no me voy a extender sobre ello, hemos hablado de esto, de esta cuestión muchas veces. También tenemos las tecnologías necesarias, simplemente recordar, con eso me limito a mencionarlo así, que este gobierno los está impulsando de una forma verdaderamente decidida, que en materia de desalación, cuando se termine el programa de desalación que tiene el gobierno en marcha en el año 2011, habremos multiplicado por 6 la capacidad de producción de desalación que teníamos en 2004, y cuando se termine el programa de reutilización, habremos multiplicado por 3 la capacidad de reutilización y el uso de aguas reutilizadas entre todas las administraciones, naturalmente no me estoy refiriendo solo a la estatal, habremos multiplicado por 3 la capacidad que tenemos ahora. Pues bien, para hablar de todas estas cuestiones, hemos dividido esta jornada en 2 sesiones. Una primera sesión en la que vamos a hablar, pues, precisamente del uso económico y aprovechamiento del agua y protección del recurso, y una segunda sesión dedicada al papel de las administraciones públicas en la gestión del agua. Ambas sesiones las va a moderar y coordinar María José Picó, que es una periodista de sobra conocida en la Comunidad Valenciana, desde hace mucho tiempo dedicada a tratar los temas medioambientales, y que va a ser la que modere las 2 sesiones. Para la primera sesión contamos también, como suele decirse, pues con un equipo de lujo, suele decirse. Ellos son los que nos van a tener, los que nos van a hablar de cómo se consigue ese equilibrio, esa armonización de la protección del recurso y de la utilización del recurso. Y para eso tenemos por un lado Juan Carlos Olmos, responsable de una de las organizaciones ecologistas más prestigiada en nuestro país, ADENA, que lleva muchísimos años trabajando en estas cuestiones, y contamos también con 2 representantes de usuarios verdaderamente eficientes, y no lo digo por oportunismo, sino porque estoy firmemente convencido de ello. Por un lado tenemos a Manolo Serrano, presidente de la Comunidad de Riegos de Levante, Margen Izquierda, una agrupación de agricultores verdaderamente emprendedora, han modernizado sus regadíos, tienen una producción verdaderamente productiva, están introducidos en los mercados nacionales e internacionales, y en definitiva están en las mejores condiciones para hablarnos de cómo se puede manejar el recurso de la forma más eficiente. Desde el otro punto de los usuarios tenemos a Asunción Martínez, la responsable de aguas municipalizadas de Alicante, una empresa mixta que se junta al sector público y privado, y sin duda también, de modo de ver, es una empresa modélica en su forma de gestionar el sistema de abastecimiento de la ciudad de Alicante. Son por consiguiente representantes de 2 pilares básicos de la economía de muchas de las regiones escasas en agua que hay a lo largo del Mediterráneo, en concreto Alicante, Murcia, Almería, estas regiones escasas en agua, muy escasas en agua, el turismo,
y la agricultura son dos pilares básicos de su economía. Por consiguiente, se introduce así también la componente de viabilidad económica, que necesariamente nos remite a todos los problemas de recuperación de costes, una cuestión también que, como dije antes, no es porque lo diga la directiva Marco, es que también es sentido común que la mejor forma de gestionar y administrar un recurso escaso es pagar lo que vale, porque si no, difícilmente se gestionará con racionalidad. De modo que ya, quizás me he extendido demasiado, luego en la siguiente ronda hablaremos también unas palabritas sobre lo que les pedimos a los representantes de las administraciones y regiones. Cuando quieras, María José. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Yo retomo las palabras del Congreso y de nuestro presidente, el reto de actuar y sobre todo de dialogar. Entonces aquí intentábamos hacer unas ponencias más o menos breves para que tengamos todos oportunidad de participar en el debate. Entonces, en primer lugar, creo que tenía que hablar Manolo y no sé su PowerPoint para empezar, lo tenemos ubicado. ¿Tenemos a alguien? ¿Juan? ¿Tenemos alguien para...? Bueno, si queréis, no hay nadie para hablar. Lo hago. ¿Quieres ponerte aquí, Manolo? Sí, pasa, sí, pues lo puedes. Vale, si queréis os voy presentando, bueno, unos apuntes biográficos de Manuel Serrano, simplemente que es presidente de la Comunidad General de Riegos de Levante, de Elche, margen izquierda, que además es ingeniero técnico agrícola, y bueno, yo creo que tiene muchos cargos y es muy representante de los regantes de aquella zona. Es vicepresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura y además presidente de la Cooperativa Agrícola del Campo de Elche. En su ponencia nos va a hablar de la situación y evolución de su comunidad de riegos, todos los retos que están teniendo ante la escasez y ante los nuevos requerimientos. Y también creo que va a insistir en el tema de la desalinización, el reto de también utilizar el agua desalinizada para la agricultura, si puede ser eficiente y útil y básico. Así que si nos da el juego, ¿no? Buenas tardes a todos. Buenas tardes y bienvenidos. Quisiera empezar mi intervención agradeciendo, como no puede ser de otra forma, a Adrián Baltonás la gentileza por haberme invitado a este foro. No sé si lo merezco o no, en cualquier caso, si hemos hecho, creo que hemos hecho desde la Comunidad General de Levante, el trabajo necesario y además indispensable para poder estar aquí. Empezaré haciendo una reseña breve de lo que es la Comunidad General de Levante, no sé si lo leen estos seis. Simplemente empezaré por decir que... Si os cambiáis, sería mejor que lo podrías... Como ya les decía anteriormente, empezaré por hacer un breve resumen de lo que es, más es que tiene que ser amplio, porque es la Comunidad General de Riego de Levante. La Compañía de Riego de Levante se constituye el día 5 de julio de 1918, junio, para el aprovechamiento hídrico y eléctrico de aguas del río Segura. Es el ingeniero don José María Serra del Real, el que obtiene tres concesiones en 1918, 2500 litros por segundo, en el 19 de 2600 de las Azarbes y en el 22 de 2600 del río Segura. En 1922 la Casa Real entra en la compañía y esta pasa a denominarse Real Compañía de Riegos de Levante. En 1923 su majestad, el rey Alfonso XIII, inaugura todas las instalaciones. Los embalses de Londo, que en el principio eran y son la clave fundamental del desarrollo para aquel entonces de la Comunidad General de Riegos de Levante y por supuesto de toda la zona afecta a ella, Campo de Elche y todas las zonas
circundantes se construyen en el año 1923 en el embalse de Alanque y en 1935 en el embalse de Ponente. Tras la Guerra Civil Española, la compañía es expropiada y adjudicada a la empresa Hidroeléctrica Española. En el 76, por ley, la gestión pasa a depender única y exclusivamente de los regantes, y es cuando ya se constituye definitivamente, pasa de ser una compañía de regantes a ser una comunidad de regantes.